Adelante. Perdona por la austeridad. Envié al servicio a casa. Probablemente les habrás disparado al entrar. Bueno, antes de empezar... ¿Con quién hablo? ¿Con el hijo que volvió para esparcir las cenizas de su madre o con el lunático que ha llegado a la cima de mi montaña asesinando gente? Si hablase con el primero, le diría que se sentase, que fuera civilizado y que cenásemos juntos. Pero eso ya lo intentamos antes, ¿verdad? La primera vez te sentaste justo aquí. Paul estaba aplicando electricidad a los pezones del borde de tu amiguito. Yo estaba como ahora. ¿Y qué dije exactamente? Ah, sí. Ah, quédate aquí. Disfruta el pastel de cangrejo. No te muevas. Vuelvo enseguida. Bien. Si me hubieras hecho caso y me hubieras esperado, habríamos vuelto directamente aquí juntos para ir a esparcir las cenizas. Entonces debes de ser el segundo tipo, el que no me hizo caso. Y decidió unirse a los otros monos y empezar a lanzar su mierda por ahí. Pero mira. Empecemos de nuevo. Tienes dos opciones. Una, podrías dispararme. ¡Qué aburrida! Otra, podrías sentarte, disfrutar de la comida y luego iríamos a esparcir las cenizas de tu madre juntos. Pagan ha muerto. Muy bien, hermano. Por fin ha terminado. ¿Te encontraste el Axeman? No sé lo que es. Supongo que no es importante. Kirat es libre, hermano. Es lo único que importa. Sal a celebrarlo. Como habría querido Mohan.